Educación integral para sectores sociales excluidos es el tema que abordamos esta noche, amigos y amigas. Están con nosotros miembros de la Asociación CINDE, Centros Infantiles de Desarrollo, Marixa de Martínez, directora, y Mexi Rosales, coordinadora de comunicaciones. La pregunta que habíamos dejado para ambas es que nos expliquen, según los documentos que encontramos de esta asociación, ellos desarrollan 5 programas y con, obviamente, con públicos o distintos, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, el Centro de Infantiles de Desarrollo, Refuerzo Escolar, Becas de Bachillerato y Universidad, Forjando Futuro y Mujeres Constructoras. A ver, Marixa, explícanos las dos primeras, estas, Centros Infantiles de Desarrollo y Refuerzo Escolar. Los niños nos enseñaron, solo te voy a contar una anécdota cortita, ¿va? Poníamos unos grandes guacales de agua para que los niños chapalearan agua y ahí se bañaban. Entonces yo veía que los más grandecitos, al menos los de 4 y 5 años, no se acercaban al agua. Y vengan, que vamos a jugar. Y estaban como muy miedosos hasta que uno de ellos me dijo: no, porque si boto el agua, mi mami me pega. Uh-huh. Claro, uno va entendiendo, los niños te van enseñando, ¿verdad? Sí. Dios, claro. Uh-huh. En su casa no pueden botar el agua si la carrean o no tienen agua potable uh-huh. directa o la compran cara. Bueno, te digo, y así como eso, pues fuimos aprendiendo muchas cosas y nos fuimos formando. Pero fuimos descubriendo también que las mamás eran un poco agresivas con ellos. Uh-huh. Tanto que en ese 89 y 90 me vi en la necesidad incluso de demandar en el ISNA a más de alguna, porque... Y era grave ya el asunto. Y fui entendiendo, porque ahí nace el programa Forjando Futuro, ¿verdad? Y a mí ellas me enseñaron también, nunca olvido a Sofía Santana, una mujercita de 23 años, viuda, con 3 niños. Vendía alcancías y cebollas ahí en un andén de Soyapango, con una pobreza muy profunda, pero ahí asistía a nuestras reuniones y esto, y llegó muy golpeada su niña una vez y le pregunté, ¿verdad? Le digo: mira, Sofía, esto no lo vamos a permitir, uh-huh. ¿no? Esto ya... ¿Qué pudo hacerte una niña de 4 años y medio, la Lupita, uh-huh. para que la haya golpeado tanto? Y lo de la respuesta que ella me dio a mí me impactó hasta el día de hoy, porque esa mujer con sus brazos cruzados enfrente de mí me dice: ¿quieres saber?, como retándome, ¿por qué le pegué? Uh-huh. Le pegué porque anoche me pidió comida y yo no tenía que darle. Por ejemplo, aquí estaba leyendo que hace más de un año abrieron La Maga, dice, ¿no? Sí, restaurante, café y La Almohada, casa de huéspedes y salón de reuniones. Es decir, aquí estamos hablando ya de una actividad productiva, digamos. Y búsqueda de financiamiento y trabajo para ella. A ver, explícanos, Alexis. Vaya, retomando esto, ¿verdad? El concepto de educación integral, como bien explicaba Marixa, surge este programa Forjando Futuro y también que se ha dado continuidad a los estudios de los niños. Por eso es que hay 5 programas. Vamos a hablar del refuerzo, quizás. Ajá, del refuerzo y de las becas. Uh-huh. En el caso de mujeres constructoras de alternativas, también es ofrecerles a ellas otra posibilidad de trabajo. La idea es que tengan un trabajo fijo con prestaciones de la ley para que puedan dejar dejen de ser sus empleadas. Exacto. Y uno de los primeros programas, bueno, no es uno de los primeros, realmente es todo un complejo en ese programa, ¿verdad? Se ha capacitado a 15 mujeres en un taller de cocina, la asociación les pagó su capacitación. Y así fue como en junio del año pasado se crea La Maga, el restaurante café, para darles un empleo fijo. Ya hay 2 mujeres que tienen un empleo fijo con prestaciones de ley. Y además se da el servicio de catering, o también como se conoce, banquetes a domicilio. Y entonces por cada contratación que se hace, a las mismas que fueron capacitadas se les paga y se va generando otro tipo de empleo, ¿verdad? Otro tipo de realidad. También se les dio un taller de artesanías, uh-huh. que la idea también es eso, que se mueva el concepto de venta de las artesanías y ellas estén en unas condiciones laborales diferentes, donde no les pegue el sol, uh-huh. no vayan a ser víctimas de asalto, uh-huh. la lluvia, otras por ejemplo. Otras condiciones de trabajo. Otras condiciones de trabajo.